Y en otras noticias, los malos olores en los alrededores de la Plaza de Mercado de Lisboa, en la localidad de Suba, tienen desesperados a los vecinos. Según comerciantes de la plaza, los hedores son producto de los desechos de vendedores ambulantes y estos a la vez dicen que la fetidez se origina en los residuos de los alimentos que tiran los trabajadores de locales formales. El olor a pescado, a carne, a cebolla y fruta es lo que se percibe en la Plaza de Lisboa, pero no en la capital de Portugal, sino en la localidad de Suba, en Bogotá. Desde hace 29 años en esta cuadra se comercializa el róbalo, la cachama, la mojarra y el bocachico. Alrededor de 86 puestos de vendedores se ubican en esta zona. Para algunos el acceso a comprar es fácil, pero otros se sienten incómodos. Realmente nosotros hemos tenido problemas con los temas de basura, taponamiento de alcantarillas y la mala manipulación de alimentos. Vemos que no hay como sanidad en eso. Los vendedores ambulantes aseguran que no es su culpa. Los días que no pasa la basura se la lleva para su casa. Todos los que no tienen aquí el sitio, ellos se llevan su basura y la guardan hasta el día que pase. Acá hay mucho comercio también formal que maneja los mismos productos que manejan aquí en la plaza y a veces le pagan a la persona de la calle para que les bote sus desperdicios. Los vecinos afectados opinan diferente. Vemos perros que se orinan en las comidas, en las alcantarillas, en las canastas. Entonces, eso es preocupación porque nosotros mismos somos los que estamos consumiendo eso. Julie dice que también se presentan problemas con roedores y taponamiento de alcantarillas, entre otros. El pescado, el agua al pescado, las escamas que ayudan a contaminar bastante. Cuando la fruta está dañada, las botan y vuelven y trabajan encima de esa. La alcaldía de Suba inició una intervención en la cuadra para retomar el espacio público y pavimentar la calle. Desde el pasado lunes están adelantando el lavado e inspección de las redes existentes de aguas negras y pluviales para verificar y corregir los daños de las mismas. El plazo estimado de intervención es de 2.5 meses. Con respecto a las quejas que se han recibido por la presencia de vendedores ambulantes que tienen tomada esta zona, el IPE se encargará de hacer la correspondiente caracterización para poder proceder a su reubicación. Los vendedores ambulantes esperan seguir ofreciendo el pescado, la carne y las frutas y que los vecinos consuman sus delicias sin temor.